Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas de personas muertas en el país. Es por eso que en un encuentro sostenido en Estelí por jefe de la Policía Nacional de dicha especialidad de la zona norte del país, se acordó implementar nuevas estrategias para frenar un poco este flagelo. Esa es la misión que tenemos. Vamos más prevención, más educación, porque estamos capacitando este año, comienzan las clases en febrero y vamos a comenzar ya en todo el territorio nacional a impartir educación vial en los centros de estudio que ya tenemos 6 años de estar, pero ahora va a ser desde febrero que comenzamos, estamos coordinando con el Ministerio de Educación. Hoy estamos en esta reunión aquí nosotros para marcar la presencia, pues, y decir que aquí estamos presentes nosotros y que queremos apoyar de una u otra manera a estas campañas preventivas que está estableciendo Tránsito para ayudar a la prevención de los accidentes de tránsito. ¿De qué forma pueden apoyar? Con las campañas preventivas que realiza Tránsito, pues nosotros tenemos ahí a los chavalos de UNEN que se pueden incorporar ellos, ya sean en las diferentes campañas, pues, que impulse Tránsito. Los 5 departamentos de la región acumulan prácticamente el 17%, ¿verdad?, de la peligrosidad de los muertos y lesionados. Solo el norte. Por eso hoy estoy aquí. El año pasado, solo en el departamento de Estelí se registraron 421 accidentes de tránsito, dejando como saldo 31 personas muertas y una buena cantidad de lesionados, así como también cuantiosos daños materiales, mientras que en otros territorios como Matagalpa, Madrid, Jinotega y Nueva Segovia, las cifras son diferentes. Se nos registraron 161 accidentes de tránsito en el 2014 en el departamento de Nueva Segovia. ¿Principales causas, jefe? Los giros indebidos, no guardar la distancia. Nosotros los estamos planificando trabajar en el 2015. Ya ahorita andamos con una reunión con 3 jefes de las regiones aquí. Nueva Segovia, Madrid, Matagalpa, Jinotega y Estelí. En el caso de Nueva Segovia tenemos 4 tramos. Pero los tramos más principales que nos ha venido afectando en el 2015, digo, perdón, en el 2014, tramo 2, que es la cabecera departamental, tramo 4, lo que corresponde a San Fernando Jalapa. Entonces vamos a trabajar en plan carretera, la vamos a fortalecer con la inteligencia y drogas, ¿verdad? En lo que va de este año, ya las víctimas fatales continúan en incremento en relación a la misma fecha del 2014. En Estelí, por ejemplo, ya se contabilizan 2 personas muertas, siendo una de ellas en Condega y otra en el Diamante de la Segovia. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila, Todo Noticias.